Hola, ¿qué tal, Mahoney? Bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Oli, por si aún no me conoces y estamos en Cuenca, maldita liga de equipos, así que no hay pick order. Y tengo pensado jugar otra vez a Abathur, ya que la primera vez que lo jugué después de los cambios no se me dio bien. Y esto es Cuenca, maldita, debería ir bien. Además, quiero probarlo con la monstruosidad, que es lo que más le bufaron en su día, hace pocos días, en realidad. Baneos, por cierto, estoy baneando yo y he quitado a Zagara. Iba a quitar, mejor dicho, a De Haka, sin embargo, lo tiene prepiqueado, así que he optado por Falstaff. Ya sabéis, Cuenca maldita mapa, muy, muy grande. Así que globales, gente que limpie líneas. Viene bien banearlos, de ahí mis bans. El equipo enemigo, por su parte, quitaba Abathur, así que no lo voy a poder jugar. Lo cual tampoco me extraña porque es un ban bastante recurrente en este mapa. Abathur es un problema. Y además, ahora la gente no sabe muy bien a qué atenerse. Y a Orfea. Orfea también un ban bastante recurrente. En este mapa no tan peligrosa. Sin embargo, en buenas manos siempre lo es. Empezamos con los picks en nuestro equipo. Se confirma De Haka. Bien piqueado ahí en primer lugar para que no se lo quiten. De Haka es un gran personaje para este mapa. Te cubre una línea, te hace off-tanque y te crea superioridad, ya sea en experiencia o numérica. El equipo enemigo, por su parte, Kael'thas, Diablo, son sus dos primeros picks. Diablo estaba abierto, así que lo han pillado bien rápido. Ya sabéis que Diablo suele ser uno de los personajes más deseados. Y Kael'thas, ¿qué decir Kael'thas? La verdad, un mago muy molesto. Es su descripción, más acorde, yo creo. Tercer y segundo pick de nuestro equipo son Reynor y... Vale. Y Malza, que ha sido mi adaptación. Estaba mirando a ver qué piqueaba, si me piqueaba a mí o a Rengar. Malzael, más que nada porque hay un diablo en el equipo, porque es un gran solo laner. Y así tenemos las dos líneas cubiertas. Y además, teniendo a diablo en un mapa tan grande, difícilmente lo tendrán otro Bruiser. Quizá no lo tengan, pero por si acaso, estoy trasteándole un poco las cosas. Y Reynor autoataque, ya tenemos ahí un segundo asesino, porque Malzael también es un asesino que se considera Bruiser. Se considerará Bruiser en un futuro, que se puede considerar. Sin embargo, es bastante delicado. Nos metemos ya en segunda fase de baneos. No tengo muy claro qué banear. Ellos han quitado a Ana. ¿Por qué han quitado a Ana? No sé por qué han quitado a Ana. Por los cambios, supongo. Está bastante bien Ana desde que la cambiaron, sí, pero tampoco es que haya gran sinergia. Ellos tenían más sinergia que nosotros. Yo quito a Artani, no sabía qué quitar. Debería haberles quitado un support. Pero me he hecho aquí un pequeño lío. Y Artani, dentro de lo que cabe, es un buen solo laner, aunque. No me molestaba para nada, llevo a Malzael. Me he hecho un lío con este baneo, ¿para qué? O sea, no, a veces me pasa. Esta ha sido una de esas ocasiones. Tercer y cuarto pick del equipo enemigo, Nazivo, que en este mapa no creo que cargue su pasiva. Sin embargo, ojito por si acaso. Y Alextrasa, gran healer para el equipo enemigo. Alextrasa podría haber sido mi ban en lugar de Artanis, la verdad, o Melena Blanca, pero bueno. Aparece puntos como nuestro tanque y ya cerramos nuestra configuración seguramente con ese Rengar que lo lleva prepiqueado, lo lleva teniendo prepiqueado desde el principio. Y así, pues no sé, imagino que quiere probar tirarse la heroica a sí mismo. Rengar es un buen healer de todas formas, no solo no creo que la haya pillado porque le hayan cambiado eso. Es un buen healer, además en este mapa puedes hackear si haces el campamento, está bien. Último pick del equipo enemigo y su solo puro es Thrall, al que voy a tener delante probablemente. Solo la muerte puede librarte de mí. Y eso que es la muerte, pero solo la muerte te libra del ángel de la muerte, aunque la muerte es subjetivo, por lo tanto vas a estar fastidiado en cualquiera de los casos. Estamos ya en partida, como siempre, con Malzael. A mí me gusta la activa del sprint. La verdad, te saca de apuros, te permite perseguir. La velocidad de montura en un mapa tan grande tampoco está mal. Desde luego, el alcance de la W no me mata o no me suele matar. Vemos también primeros talentos de ambos equipos. Y a ver qué tal nos comportamos. En teoría, si Nazivo va a cubrir línea, que es lo que va a tener que hacer. Nosotros tenemos ventaja en ese sentido. Tenemos un De Haka. Hay que sacarle partido a De Haka. Tenemos también a Malzahn, que es un gran solo laner. Además, es un De Haka Rosica. Tenemos también ahí un peluche con ganchos. Veamos qué tal de momento avanzando hacia el centro. A ver si podemos rascar algo. Sin más, Malzahn en early tampoco es que sea. No es malo, pero no está dentro de sus mejores momentos. Estaba mirando el talento de. Arma durante habilidades porque lo necesitaré seguramente. Tengo aquí a Malza, digo, a Nazivo marcado por arriba. Se están propagando las bombas. Le he quitado algo de vida y no he recibido daño. Eso está bien. Dios mío, el daño de Diablo, por cierto. Si le hubiese hecho un poco de daño de caso a Diablo, a lo mejor lo hubiésemos matado. Pero estoy optando por pegar a los DPS. Buena lengua por parte de Haka que nos lleva a la primera muerte. Y no sé por qué me he vuelto a meter. Ya habíamos sacado la primera muerte. He sido greedy como un listo. Y me voy a morir, sí. Me ha matado Alextrasa. Al menos por debajo han matado también a Nazivo. Así que mi
empatamiento mental, que ya debería estar en línea. No ha sido para tanto, ha sido un 2-1 al fin y al cabo. Seguimos ganando en experiencia. Y llegó tarde a línea, por suerte de Haka ya está cubriendo y el equipo enemigo aún no se ha repartido por el mapa. Así que vamos a tener también esa ventaja de experiencia que lleva subiendo y se acerca al medio nivel, que es bastante. Para llevar solo un minuto de partida es muchísimo. Y eso que tienen... Tienen un Thrall que debería estar en línea ya. Y está en línea ya. O sea, lo vemos arriba, ahora que pienso. Veamos a quién tengo delante. Tengo a Nacivo. Es Kiko. Kiko. Me han soltado por aquí. Voy a tradearle. Si bien no debería comer golpes de torre. De hecho, estoy haciéndolo fatal. Porque no me estoy curando lo suficiente. Ahora sí, más o menos me voy a recuperar. Y voy a meter algo más de presión. Aquí a Nacivo. Este segundo trade ha salido muchísimo mejor. Baja Rega, no sé muy bien por qué motivo, ya que estás aquí, perrico, perrico, gracias. Ya que estabas aquí, pues me tiras una curación, ¿no? Pasa por Pozo Nacivo, así que tengo la ventaja por el centro. Están 2 contra 3, espero que no se mueran ahora que no tienen a Rega. Espero en un seto, él también se ha metido en el seto ahí. Pues nada, te voy a marcar. Uy, me he comido las ranas como un listo. Y eso que las ha tirado, pues no hacia mí. Pero no pasa nada porque Marzal ya sabéis que tiene un montón de sustain. No le he enganchado con el autoataque y no le he marcado. Talento de nivel 4, en breve lo subiré en cuanto pueda mientras me voy recuperando con los minions. En los trades a mí me benefician incluso si son perjudiciales. Es decir, si él me quita más vida de la que yo le quito, aún así me beneficia. Cosa esta oscura va a ser mi talento, la misión de la marca. Me beneficia porque yo me curo y él no. Ahora a nivel 4 sí puede tener ya más sustain nacivo. Aún así Marzal se cura mucho más. Eso sí, te quedas sin mana. Incluso dándome la torre y tal, si consigo marcarlo, merece hasta la pena, ya os lo digo. Porque él no tiene pozo, además, hay que recordarlo. Y si le jalaseo lo suficiente ahora, tendrá que tirar back cuando sale el primer tributo en la línea abajo. De hecho, ya está tirando back y le sacamos un nivel. ¿Cómo le sacamos tanta ventaja, tú? Paso por Pocico, llega a Thrall a la línea. Mientras tenemos a Dejaka ahí, por eso le sacamos tanta experiencia. Porque Dejaka se queda en línea, mientras Thrall ya está aquí abajo. Él puede tirar Dejaka, me refiero a la Z, para llegar automáticamente. Voy a limpiar esta línea mientras llega mi equipo. Estamos solo puntos y yo en este momento llega Thrall, me engancha, pero él se queda marcado. Tiene al Strasa detrás, así que quizá no es buena idea tradearle. Buen gancho ahí al Strasa, no he estado atento, voy a marcarla, ahora sí. Tengo a Thrall y al Strasa marcados y reciben bastante daño, quieras que no. Además estoy cargando la misión por arriba. Ojito con Diablo, también Nacivo. Yo no quiero meterme en problemas, alguien debería estar casteando. Ahí está casteando Rega. Tenemos a Dejaka metido en muchos problemas, sin embargo... Se han despistado conmigo, me han hecho daño y deberíamos irnos ya. Hemos pillado el tributo, ¿qué hacéis ahí? Tengo poca vida, amigos, ¿por qué? Os he pingado retirada, están luchando y están todo concentrados, ¿eh? Pues yo no puedo hacer mucho más. Si me meto ahí voy a morir. Estoy haciendo como que me voy a ver si lo pillan, pero no. Puntos acaban muriendo. Hasta que no se ha muerto alguien no nos hemos ido. Ha sido una cosa increíble, ¿no? No, no me des Diablo, Diablo no me ha visto, no me ha visto. Vale. Tiro back y de camino al top. Más que nada porque Dejaka estaba abajo. Debería haberse quedado abajo. Importante, cuando tenéis un Dejaka en el equipo en un mapa tan grande y sois el otro solo, el que cubre la otra línea, siempre cubrir la línea opuesta a la que tira o a la que ha tirado en el enterrar la Z de Dejaka. Porque si no se tiene que patear todo el mapa. Así que de ahí el motivo, la razón por la que estoy en la línea de arriba ahora, para darle espacio a Dejaka, que se queda en el centro. Más que nada porque Reynor y Rega se queda abajo, cosa que no deberían. Sale el siguiente tributo, de nuevo en la línea de abajo, talento nivel 7. Va a ser mano helada para ralentizar con la Q. Mientras limpio esta línea, creo que me da tiempo. Limpio esta línea rápido y bajo, espero que no se metan en apuros. Son 10 segundos y pueden ganar un poquito de tiempo. Me harán un favor. Por en medio, puntos persiguiendo a Kael'thas. Ya está el equipo enemigo colocado y persiguiendo a Rega. Juraría que está solo, corriendo por su vida. Creo que se salva. Uf. Me han dejado bastante tocado. Pasa por pozo. Yo estoy de camino. Puntos tiene un plan. No sé qué hace. Puntos. ¡Puntos! Casi lo castean. Menos mal que haya Dejaka. Dejaka el héroe. ¡Oh, Dios mío! Las bombas vivas. El muro. Menos mal que me cura infinito con los héroes. Se acaban muriendo dos. Pero ese muro de zombies pasa de perseguir a nativo. Bueno, ahora sí. Está atrapado. Vamos a... Lo pilla. No, de castea. ¿Qué está pasando? Ya casteo yo. Mientras ellos persiguen a nativo. Nativo además viene por aquí. Lo voy a rematar yo al final. Apuestas. Y... ¡Mío! No, el veneno. Ha tiqueado más el veneno que puntos que mi marca. ¡Qué tristeza! De camino arriba, ya que Dejaka está abajo. Lo que os he dicho antes. Bueno, estábamos abajo con el tributo. Dejaka se ha ido al centro. Pidan ayuda en el hard. Llevamos 2 niveles de ventaja. Esta partida está muy de cara. De momento, 2 tributos. El equipo enemigo ninguno. Y para el siguiente deberíamos tener nivel 10. Así que aseguramos... La maldición, o aseguramos la maldición y encima matamos. Eso debería ser el desenlace. Están haciendo ese hard entre
Rhaegar y... ¿quién es el otro? Y de Haka, creo. Mientras sale el tributo por aquí arriba. Yo tengo Astral. Vamos a ver si ganamos la experiencia suficiente. Y de paso tradeo. Oh, Dios mío, el viento furioso hace un daño aceptable, ¿eh? Ahí llegamos a nivel 10. Mi talento, mi heroica, va a ser ritual de muerte. A ver si podemos matar muchos diablos con él. Sería lo ideal. Y el equipo enemigo ni bien. Así que vamos a maldecir mientras acaban con puntos. Amigo, puntos. ¿Qué ha pasado? Voy hacia el centro, llego por detrás, hay dos de Squishy, están malditos. Está Reynor con nosotros, enganchado a Kael'thas, pero llega Diablo, Diablo me va a enganchar. El sprint como ayuda, eh. Ahí me hubiese enganchado si no llegase por el sprint. Devuélveme. Uy, me he pasado, listo. Y estoy recibiendo mucho daño. Vamos a intentar curarnos con esta gente. Me cae la heroica de Rhaegar, muchas gracias. Debería haber seguido, no he pensado que me tiraría heroica, la verdad. Pensaba que saldría ahí in extremis, con mi propia curación. Bombas vivas. A más no poder, nos falta puntos, claramente, ¿eh? No me ha metido dentro de milagro. Por cierto, estoy cargando muchísimo la marca. Voy a hacer la misión en breve y cuando la tenga hecha dolerá mucho más. En asedio, Malzael es un menos 3, ¿eh? Hace poquísimo. Poquísimo en asedio. Puntos, ¿dónde estás? Puntos ha ido arriba. Oh, Dios mío. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, pero ya. Tengo el sprint, por cierto, ¿eh? Para escapar. Y solo me persiguen. Voy a usar el sprint y escapar, me parece a mí. Vámonos de aquí. ¿No tienes carga? No. ¿Puntos porque se ha ido al top? Si es el tanque, qué cosas. Paso por pozo, mientras por debajo de Haka tira un fuerte, así que esta maldición hemos sacado. Quizás sacamos el de arriba también, doble fuerte. Se hubiese caído igual sin puntos, pero bueno. Doble fuerte, no, el de arriba no lo sacamos. Un fuerte y medio en la primera maldición. Bueno, es de minutos 7, es muy prontico. Aún así, no escala la maldición. Deberíamos haber tirado más, eh. El que se nos haya muerto ahí puntos y que después se ha ido al top. Mira, ha tirado también el fuerte. Doble fuerte. Bueno, no está mal del todo. Está luchando y no sé muy bien por qué. A pesar de los pings y los repings, yo no voy a ir. Voy a hacer el campamento. No llego. Y no tiene sentido que luchasen ahora en inferioridad cuando el equipo enemigo acaba de llegar a nivel 10. Es que no sé muy bien por qué. Imagino que no tenían escapatoria. Porque si no, no me lo explico. De Haka estaba a tomar. Yo estaba a tomar. Reynor estaba también por ahí. Se nos muere de 9 puntos. Que nos complica ligeramente la partida. Vamos a marcar a esta gente, seguir cargando, 144 y subiendo. Mientras por abajo de Haka ha pushado lo suficiente, ya no puedo hacer más. Si está tan adelantado. Y le pillan, lo matarán. Marco a esta gente, llega Reynor. No, no me atrevo a meterme, falla el torbellino. Kael'thas, bomba viva, tampoco quita mucho. Si solo me da a mí. Llega Rhaegar para curarnos, tenemos un Easy por arriba, hay que recordarlo. Y el tributo también saldrá, perdón, por arriba. Así que lo podremos limpiar, aunque no vayamos ahora, pero estamos yendo. Deberíamos hacer esto, Tenemos a Diablo abajo en la esquina opuesta. También Nacivo, vamos a hacer esto. Y si están haciendo ellos el boss, al menos lo compensamos. Y si no se lo están haciendo, pues mejor. Que yo creo que no, no se lo están haciendo. Porque hay dos en el centro, tres en el centro, los otros dos abajo. Estamos ya con el boss a la mitad de vida y creo que están viniendo. Se lo han oído, no sé si llegarán. Más daño en el boss, aún no tengo la marca y se nota. 152, ahí llega Diablo. Ande bodyblock, está haciendo bodyblock. Vale, lo estamos capturando. Y además es un 4 contra 4 que no debería salir mal del todo. Se come a Kael'thas puntos. Me cae heroica, me he pasado, me he precipitado con la heroica. Pero aún así se muere Diablo. Uno por nada y boss para nosotros. Y además este Zal debería estar muerto también. Difícilmente te vas a escapar, tengo sprint. Doble kill, boss. Y quizá triple, triple kill para nosotros. Nada más haría yo, me parece a mí. Voy a pillar la visión. Y sale el siguiente tributo. Talento de nivel 13, va a ser Sudario, para la activa de armadura. Ante habilidades la necesito. Más que nada porque mirad su equipo. Es que necesito. No, me hubiese gustado potenciar la marca, pero ¿qué le vamos a hacer? Estoy metiendo presión y despistando para que pilléis el tributo. Ah, vale, que queréis hacer el boss, yo voy. Esta peña va al boss, es un poco arriesgado. Yo mientras voy a pillar el tributo. Están resucitando los enemigos. Solo queda Nacivo muerto, 4 vivos. Están defendiendo el boss, así que da tiempo, creo. ¿Alguien ha tirado back? ¿Rhaegar ha tirado back? No sé yo si da tiempo, si no. No les da tiempo a llegar, estoy casteando. Primer tributo de la segunda ronda para nosotros. Y espero que ese boss sea nuestro. Yo ya no llego, creo que lo hacen, ¿verdad? Uy, te has comido el root, amigo de Haka. Voy a hacer el hard mientras el equipo enemigo está rotando. Pillad eso y salí por patas. No me hagáis lo de antes, por favor. Punto se va para arriba, mírale. Está todo loco. La vida que me está quitando el hard, ¿eh? No son tonterías. Me medio curo, pero solo puedo evitar el daño de un bicho que lo tengo ahí dando vueltas. Vale, tampoco ha sido para tanto. Además, tengo pocico. Nevermind, estoy bien, ahora paso por pozo y listo. Tenemos un boss por abajo, un hard por en medio. El equipo enemigo también saca el hard. Voy a pasar por hard, digo por pozo. Tanto hard, se me ha ido la cabeza. Y hay que recordar que estamos casi a nivel 16, medio nivel. El equipo enemigo todavía en 13, tenemos bastante ventaja.
A ver si podemos aprovechar que solo está Diablo aquí y tirar esta, este fuerte. Viene el Hard por detrás, tenemos una oleada. No sé qué hace puntos. Que alguien me lo explique. Puntos siempre está su maldita bola. Puntos, por favor, haz de tanque. Está llegando por detrás a Diablo. Este es capaz de comerse a Diablo. Se ha comido a Diablo. Nos lo trae. Nos trae a Diablo. ¡Oh, Dios! ¡Qué desastre! Y encima estoy aislado. Por suerte no me he comido el stun. Pero sí. Bueno, overkill. Se me ha olvidado tirar la armadura ante habilidades. Me he comido todo. O sea, un overkill a mí, brutal. Bien hecho, puntos. Gran iniciación. Mejor desenlace. Yo soy el tanque. O sea, vaya focus me han hecho. Pequeño. Nivel 16. Y a ver cómo salen de aquí. Espero que no se muera nadie. Ya sabéis, por cierto, que la build siempre está al final de la partida. Así que si me salto algún talento, no os preocupéis. Lo podéis ver. Podéis ver la build al final. Yo intento deciros todos, pero algunos se me pasa siempre. O bueno, siempre no, de vez en cuando. Están ahí luchando ahora 4 contra 3 en este momento. Pero va a llegar el resto del equipo enemigo que está vivo. Deberían irse. No sé por qué están luchando. Puntos va a morir. Vaya bombas vivas, amigos. Junticos. Yo salgo ya, pero no sé si me va a dar tiempo a llegar. No. Este tributo era para ellos. No sé por qué han ido ahí. De verdad. Puntos es el que lo paga de nuevo. Y voy a hacer el easy. Vamos a hacer el easy mientras. Primer tributo para el equipo enemigo. Esperemos que esto no sea un punto de inflexión. La verdad, no me han gustado los últimos 2 minutos. Aún así tenemos todavía muchísima ventaja. 2 niveles, un talento. Y también ventaja en estructuras. Por arriba están tocando la fortaleza los minions. O al menos rompiendo las torres. Dejo el easy pusheando por abajo. Aquí está Trasolico, pero a pata no lo vas a pillar. No sé si yo lo pillo. No lo pillo. Sí lo pillo. Y gracias al tótem, mucho más. Venga, hay que matarlo. Tengo heroica. Oh, Dios, se ha curado un montón ahí con la pasiva. No, mata. Encima me ha llegado Diablo. Todo por la persecución y otra vez. Vale, gracias. Heroica, buena heroica. Por favor, dime que salgo de aquí. Te nombro MVP mundial. Me viene un pyroblast, pero tengo armadura de habilidades. He tenido que acercarme porque me he precipitado ahí al usarla. Y si se me pasa el efecto, me muero con el pyroblast. Al menos me ha salvado la vida una vez la armadura de habilidad de regar. Me ha salvado la vida ya 2 veces. Y me han tirado 3 heroicas. Pero bueno, es que ha sido muy triste no poder matar a ese Malzael. Digo, a ese Thrall en persecución. Le he hecho daño, pero se ha curado justo. Y no me ha dado tiempo a bajarle la vida. Le he tirado la heroica y no ha sido suficiente. Después me ha pillado todo el equipo enemigo. Vale, necesito que puntos sea el que reciba el daño y no yo. A ver si soy capaz de jugar con un poco más de cabeza. Es muy difícil porque tengo que meterme a melee. O sea, voy a comer focus seguro. Ganando tiempo mientras marco a la gente. Ahora parece sí que están más despistados. Voy a proteger aquí a Rengar. Pero está casteando. Llego, vale, me meto en medio. Ya estoy otra vez liado. Encima le he tirado la heroica ahí al único que tiene cubito. Aún así los tengo muy tocados. Llega de Haka por detrás. Oh, Dios, he comido un fogonazo. Tengo bomba viva, pero está recibiendo mucho daño. Kael'thas. Kael'thas se muere. Tengo estos 3. A ver si me puedo curar suficiente. Ay, he comido otra vez muro de zombies, pero me curo. En persecución. No, además no. Ahora tengo sprint, pero paso. Ya no voy a perseguir. Vale, ha salido más o menos bien. Y a pesar de que me he metido en medio y que no he necesitado el ulti de Rengar, he sobrevivido. Increíble. Vale, we got this. Tenemos segundo tributo para la siguiente maldición. Si es que conseguimos el tercero, deberíamos ir al boss directo, Rengar va directo, yo he limpiado esto. Y voy de camino también, Reynor, todo el equipo. El enemigo tiene 2 muertos, aunque vengan, esto es nuestro. Y podemos encadenar, de hecho, con el siguiente, como hemos hecho antes. Ojito con el root. Sale aquí el tributo. Aún así, no les da tiempo, ¿verdad? Creo que no lo tenemos a la mitad. Cómo se nota la mejora de la marca, Cuando ya tienes la misión hecha, que se ve la marca en grande ahí, hace muchísimo más daño. No llega el equipo enemigo. Vale, menos mal que lo hemos matado antes del stun, porque yo me la he jugado a eso. Esto va a ser tributo de maldición. Van a pasar por pozo. El equipo enemigo saca el easy. Va a llegar ligeramente tarde. Si alguien me zonease aquí o pillase el tributo. Pero por favor, que alguien se ponga más delante. Me va a cargar a mí, ¿verdad? Pues ha cargado a Rengar. Está marcado Diablo. Ojito con el stun, no me lo como. Cataclismo también. Estoy haciendo focus a Kael'thas. Marcando a todos los que puedo. Percibo a Kael'thas. Todo el equipo enemigo intentando salvarle. Le tira heroica, pero no le mata. Me cae ahí Pyroblast. Activa la armadura. Y me ha salvado el Pyroblast, pero no de todo. Estoy haciendo las veces de tanque, pero aún así he metido daño del área. Ha sido un 1 por 1. Está casteando Rengar. Mientras nosotros luchan. Vale, maldición para nosotros.
Thrall muy tocada por abajo. Espero que... Sí, lo matan. Bien hecho ahí, Reynor. La verdad es que Reynor tiene que estar teniendo una partida súper easy, súper tranquila, de pegar de lejos. Al menos cuando estoy yo vivo, porque me pegan a mí todo el rato. Llevo taunt. Triple kill, cuadra kill para nuestro equipo, pero resucita a Diablo. Y con un boss, el equipo maldito, yo creo que podéis terminar. De hecho, ese pingueado parece que estáis yendo. Debería ser GG esto. Si no se vuelven muy locos matando, persiguiendo a esta gente, que parece que es lo que están haciendo. Están persiguiendo al Strass, ha perdido tiempo de maldición. Al menos el boss está pegando al core, al núcleo, bueno, al core. Llega Nacibo, que acaba de resucitar, pero no tiene al Strass. Es un 4 contra 2. El boss sigue haciendo daño, baja muy rápido el núcleo enemigo. También se muere Diablo, 55% y bajando. Telón final de talento nivel 20, que no voy a usar. 18, 9, 7, 3, 2. GG's. Mola porque ha sido... Los números han ido, no, en orden. Partida de dolor. Dolor de ser focuseado a saco. Pero bueno, no me extraña. Tampoco me extraña. No teníamos ningún diver. Yo he pillado Marza. Bueno, teníamos un Dejaka por ahí, pero Dejaka se quedaba en backlane. Siempre estaba yo demasiado agresivo. Me he muerto 3 veces. No he hecho tanto daño. También es normal porque me he muerto eso 3 veces. Eso sí, a Reynor le facilita la partida. Eso os lo aseguro. Porque estaba por detrás, ahí tan tranquilo, con todo el resto del equipo. Ahí tenéis las estadísticas, así que tenéis los talentos que he usado y los que ha usado el resto de componentes de ambos equipos. Y solo he cargado una vez el ritual. No he tirado buenos ultis. Ha sido complicado. De todas formas, llevaban al Estrasa con lo de compartir vida, que es más con... Es un ulti... Es un poco counter de mi ulti, pero aún así. Ha sido victoria. Una más para la Liga de Equipos. Espero que os haya gustado la partida. Si es así, dadle like, suscribiros y compartidlo en vuestras redes sociales. Así me descubren vuestros amigos y vuestras amigas. Y cada vez somos más majones y más molones. Me podéis dejar cualquier tipo de comentario aquí abajo. Y además, como diría Malzael, mirad al lado del botón de suscribirse, que hay un botón para unirse y ser super majonis, miembros del canal y apoyar a Oli hasta la muerte. Espero que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos en el Nexo. Chao, chao.